el tamaño de la mano de un hombre. Y la gente se burlaba de Marco Polo porque decía, no, estás loco Marco Polo, ¿cuándo va a haber una nuez del tamaño de la mano de un hombre? Porque ellos nunca habían visto un coco. Cuando Marco Polo estaba moribundo, un hombre piadoso se acercó al lecho de Marco Polo y le dijo, Marco Polo, retráctate de todo lo que has dicho. Retractate, de, de, retráctate de las historias fantásticas que nos has contado. Todo esto es el producto de tu imaginación. Pero Marco Polo le dijo, quiero decirte que todo lo que he dicho es cierto en cada línea. De hecho, la mitad no se ha dicho aún. Todo lo que he dicho es cierto en cada línea. De hecho, la mitad no se ha dicho aún. Todo lo que la Biblia dice acerca del cielo es verdad. De hecho, la mitad no se ha dicho aún. El cielo es real. El cielo es real. Podemos aspirar a un lugar real como el cielo. Primera Corintios capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo dice allí, antes bien, como está escrito. Ustedes conocen ese pasaje, ¿por qué no lo leen conmigo? Antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Has visto una pintura extraordinaria? El cielo no puede ser dibujado en la más hermosa pintura del más calificado de los pintores, de los artistas. ¿Has visto a una orquesta o una, a una, una orquesta de cámara? Bueno, la música del cielo es todavía superior, no hay comparación. ¿Has visto el amor que se profesa a una pareja de hombre y mujer adultos que se encuentran? ¿Los has visto sonreír? El amor que existe en el cielo todavía es mayor. ¿Has visto a una pareja feliz con su bebé recién nacido? ¿O te acuerdas del momento más feliz en tu propia vida? Todavía el cielo tiene momentos de mayor felicidad. Hay una realidad superior. ¿Has disfrutado de la camaradería con tus amigos? ¿Conversando con ellos? ¿Dialogando con ellos? En el cielo la camaradería será todavía superior, será mayor. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, conviviendo cerca de la presencia de Cristo, compartiendo la amistad con Cristo y la amistad unos con otros. Hoy hay familias que pueden vivir una junto a la otra y no se conocen, pero en el cielo habrá oportunidad de relacionarnos unos con otros. No habrá temor de que el vecino se meta a la casa y tome lo que no le corresponde, ni el vecino tendrá temor de ti sino que habrá confianza plena, armonía. La descripción que la Biblia hace del cielo, especialmente de la ciudad de Dios, es extraordinaria. Jesús dijo, antes de ascender al cielo, no se turbe vuestro corazón. San Juan 14, del 1 al 3, lo recuerdan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La ciudad de Dios es magnífica. Apocalipsis describe esa ciudad. Juan en Apocalipsis nos dice cómo es la ciudad. Noten lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 21. Y yo, Juan. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Cómo me gusta esa figura! Porque cada vez que leo esa figura me acuerdo de mi boda. Ah, cómo me acuerdo parado allí. Era una boda doble. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, estaba junto a mí esperando a su novia. Había un estaba junto a mí, esperando a la novia. Yo nunca le presté atención a la novia de mi cuñado, pero le, pre, le presté atención a mi novia. La recuerdo, la recuerdo caminando por el centro. Mi, su padre la traía por el brazo, yo la observaba y ella sonreía. Yo estaba nervioso, tenía temor de caerme allí, pero allí estaba observándola, avanzando hacia mí. La palabra de Dios describe la ciudad como una novia preparada para su marido, avanzando al encuentro con él. Cristo espera que su iglesia esté preparada para él, como una esposa ataviada para su marido. Cristo espera que tú y yo, que somos parte de su iglesia, que somos parte de su pueblo, lo esperemos con gozo, con gratitud, con expectación. Yo no me imagino cuáles eran los pensamientos que estaban en la mente de mi esposa mientras avanzaba, pero yo la veía sonreír y me sentí realmente gozoso cuando me acerqué hasta ella y entonces su padre la soltó y ella se tomó de mi brazo y en ese instante ya era mía. Qué momento extraordinario el encuentro con Cristo en el cielo. El descenso de la Santa Ciudad a la Tierra Renovada será la fiesta más grande del universo. Una fiesta extraordinaria. Apocalipsis 21.14 describe la ciudad y dice, Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Doce cimientos, doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. ¿Por qué los nombres de los doce apóstoles? Allí está el nombre de Pedro. Y Pedro negó a Jesús. Allí está el Pedro, el nombre de Juan y de Santiago, los hijos del trueno. Allí está el nombre de Tomás, el dudoso. Allí está el nombre de los doce apóstoles. ¿Qué es lo que nos quiere decir Apocalipsis cuando dice que en los fundamentos de la ciudad está el nombre de los doce apóstoles? ¿Qué es lo que Juan nos quiere decir? Estos seguidores de Cristo eran personas con sus faltas, pero sus nombres están escritos en los cimientos de la santa ciudad. ¿Por qué? Porque Dios nos dice: si ellos pudieron entrar, ustedes también pueden entrar. Si sus nombres están dentro de la ciudad, también su nombre puede ser incluido. Tu nombre puede ser incluido. Gabriel, feliz cumpleaños. Tu nombre puede estar allí. El nombre de cada uno de nosotros puede estar allí. No solamente el de Pedro, el de Santiago, el de Juan, el de Andrés, el de Tomás, el de Felipe, también el de Amner, también el de Jonathan. Tu nombre, también el de Leticia, y el de María, y el de Elizabeth, y el de Isabela nombre puede estar allí nuestro nombre escrito en la ciudad el señor nos está diciendo si ellos entraron también ustedes tienen derecho a entrar también ustedes pueden entrar a la ciudad apocalipsis 21 16 dice la ciudad se haya establecida en cuadro y su long longitud es igual a su anchura es una ciudad establecida en cuadro su altura su longitud y su anchura son similares tiene 375 millas por cada lado. 1.500 millas de circunferencia, de, de, de alrededor. 1.500 millas. Realmente es una ciudad extraordinaria. La meta del cielo es aceptar a cuantas personas sea posible. Esa ciudad es diferente de las ciudades antiguas. Las ciudades en la antigüedad tenían una puerta o dos. Una grande y una pequeña, porque estaban tratando de protegerse. ¿Pero cuántas puertas tiene esta ciudad? Doce, tres al norte, tres al sur, tres al este, tres al oeste. ¿Por qué tantas puertas? ¿Sabes por qué? Porque Dios está esperando personas del oriente y del occidente, del norte y del sur. Está esperando personas de toda nación tribu, lengua y pueblo que venga a habitar en esa santa ciudad. Es una ciudad que tiene espacio para ti y para mí. Es una ciudad sin igual. Un matemático hizo cálculos sobre esa ciudad, una ciudad singular. Apocalipsis 21.16 dice que midió la ciudad con la caña de, y tenía 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales longitud, anchura, altura son iguales. En otras palabras, es una ciudad que tiene edificios realmente altos, 1500, 1500 millas. Va más allá de la imaginación. Un matemático calculó que en la Nueva Jerusalén podría Dos mil millones de personas solo en la planta baja. Si usamos magníficos edificios de muchos pisos, las posibilidades son ilimitadas. Y así es como, como el Apocalipsis describe la santa ciudad. Una ciudad especial, una ciudad extraordinaria, pero son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, las que Dios tiene preparadas para nosotros. Algunos dicen que la ciudad tendrá más o menos el tamaño de... Tamaño del estado de Colorado en los Estados Unidos. Apocalipsis 21, 21 dice: Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. ¿Por qué se habla de perlas? Y la calle de la ciudad era de oro. Es la perla de gran precio. La única forma de entrar a esa ciudad es a través de Cristo Jesús. No hay otra forma de entrar a esa ciudad. La única. De entrar en esa ciudad es aceptando a Cristo como tu salvador personal. ¿Es Cristo tu salvador personal? ¿Es Cristo tu salvador personal? ¿Ya notaste que te estoy preguntando? No te estoy preguntando cuánto tiempo tienes en la iglesia. No te estoy preguntando cuánta doctrina conoces. No te estoy preguntando si has hecho un curso de teología. Si tienes maestría o doctorado, no te estoy preguntando cuál es tu responsabilidad aquí en la iglesia de Wetherill Park. Mi pregunta es: ¿es Cristo tu salvador personal? Porque no hay otro medio de entrar a la ciudad sino a través de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a la ciudad del Padre sino a través de Él. Tenemos el privilegio de entrar a la santa ciudad a través de Cristo Jesús, la pedra de, perla de gran precio. Y la palabra de Dios nos habla de la riqueza inmensa que Dios posee. Él es dueño de todo. El oro no tiene validez. Se usa para pavimentar las calles. Realmente es extraordinario. Porque Cristo es más valioso que la plata y el oro. Pedro le dijo al paralítico, no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y tener a Cristo es tenerlo todo. ¿Tienes a Cristo? Cristo es la garantía para participar del cielo. Cristo es la garantía para entrar a la santa ciudad. Cristo es la garantía para disfrutar de los aposentos que Él ha preparado. Y la ciudad es valiosa, la ciudad tiene valor porque tú tienes valor. Para Dios. Pensando en mí, pensando en nosotros. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. preparado lugar vendré otra vez Cristo vendrá otra vez vendrá otra vez podemos creerlo el cielo es real la ciudad sal la ciudad de Dios descenderá sobre esta tierra y esta tierra con fuego llegará a ser una morada para todos el privilegio de vivir en la ciudad, pero tendremos el privilegio de salir. Y dice a través del profeta Isaías, que aquellos redimidos, los redimirán viñas. gran casas. Pero cada sábado tendremos el privilegio de encontrarnos juntos en esta ciudad. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la esperanza. Que revela el Apocalipsis. Esas son las vislumbras de esperanza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Isaías 31, dice: Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá. La tierra del, del Edén será restaurada. ¿Cuál será nuestra condición física en la Tierra Nueva? Será una condición de salud perfecta. Filipenses 3:20 y 21 dice: Más nuestra. tendremos al Salvador de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tendremos un cuerpo, un cuerpo real, como el que Cristo tuvo después de su resurrección. Cuando Cristo resucitó, no era un espíritu uh, sin, sin, incorpóreo tenían cuerpo. Cuando caminó, cuando salió de la tumba tenía un cuerpo. Cuando caminó con los discípulos a Emaús, ellos no lo pudieron reconocer porque sus ojos estaban velados para no reconocerle. Pero cuando entró a la casa de ellos, Jesús se reveló a sí mismo y ellos vieron sus manos y se dieron cuenta que era el Señor y corrieron, corrieron desde Emaús hasta Jerusalén con la noticia: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y Jesús se apareció a los discípulos en el aposento alto después de haberse aparecido a María. Y cuando se apareció a los discípulos, les pidió pan. Y comió pan. Y le dijo a Tomás: Mete tu mano en mi costado. Porque él tenía un cuerpo, un cuerpo real. Y los redimidos resucitarán con un cuerpo real. Ya no un cuerpo mortal. Que este cuerpo mortal debe ser transformado. El apóstol Pablo dice: Os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos seremos transformados. Este cuerpo mor mortal será vestido de inmortalidad, un cuerpo, pero un cuerpo inmortal. Un cuerpo capacitado para vivir en el cielo. Un cuerpo seguro de poder disfrutar de las mansiones celestiales. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué es el cielo? Hay un cantito que dice, el cielo es un bello lugar, lleno de felicidad. Yo quiero ir con mi Salvador. El cielo es un bello lugar, yo voy al cielo. Yo creo que el cielo es real. ¿Lo crees tú? El Señor quiere que tú y yo formemos parte de ese lugar. Él quiere que formemos parte de su reino. Él quiere que le aceptemos en nuestra vida, que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y si Cristo es nuestro Salvador personal, como los héroes de la fe, debemos vislumbrar la patria de la cual el hacedor es Dios mismo. Podemos aspirar a esa patria. Yo creo en Cristo. Creo que Cristo viene pronto. ¿Lo crees tú? Si así lo crees, prepárate.